nosotros somos Geek Geek Punch, Hurricane, cultura para el geek. Así que pronto vas a escuchar, de este podcast no vas a escapar. Geek Punch, Geek Punch, Geek Punch, Geek Punch, Geek Punch. David, ¿dónde están los refrigerios para la gente del podcast? Ya los tengo, están acá en la caja, perdón. ¿Quién te pidió una dona de Arequipe? Tú sabes que a mí no me gusta Arequipe. No, no lo defiendas. Tú sabes que él tiene que cumplir las cosas. ¿Por qué siempre tratas de defenderlo? ¿Qué clase de asistente es? Porque eres un pésimo productor, Juan Sebastián. Ese es el problema. Siempre cambias todo a último momento. Deja de ser tan diva. Así que esta es la rebelión del Punch, ¿ah? ¿Eh? Así es. Señores, qué pena, pero creo que estamos grabando. No me importa. Ah, sí, David, perdón. Cállate. Vamos en 5, 4... El Camino al Dorado, capítulo 3, Achivalba. Tulio y Miguel, o Miguel y Tulio, son dos timadores que viven en España, pero que hablan inglés, por sucesos misteriosos que parecen ser obra del destino, como el hecho de que se ganen un mapa verídico haciendo dorado en unas apuestas clandestinas, porque claro, siempre es tan conveniente que el destino quiere que los protagonistas terminen en X o Y lugar y de X manera. Pero, bueno, el punto es que Miguel y Tulio, o Tulio y Miguel, terminan en el Nuevo Mundo, donde después de abrir una senda con un mapa demasiado conveniente, llegan al Dorado, donde son proclamados dioses por una civilización que sin tener ningún contacto con el resto de la humanidad, pueden hablar su mismo idioma. Allí, un sacerdote loco que quiere sacrificar a todo el mundo y un jefe bonachón y gordito pelearán por ganarse su cariño y atención. En una aventura donde hay trampas, juegos, jaguares gigantes de piedra, ¡sí, jaguares gigantes de piedra! Y mucha pasión, Miguel y Tulio, o Tulio y Miguel, aprenden la lección de que más jala pelo de cuca que antigua civilización llena de maravillas. Saludando a la mesa de trabajo. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Aquí estamos Samuel y David y Sebastián. Y juntos somos, pues, Geek Punch. Pues nada, saludando de una forma muy especial, claro que sí, a toda la gente hermosa de Andalucía. Y a toda la gente bonita de Canarias. Pues hola, que saludando a la familia Madrid. Y pues hola, que viene. Y hola, que va. Porque estoy saludando a la familia de Madrid, Cundinamarca. Bienvenidos a nuestro tercer spin de El Camino hacia el Dorado. ¿Por qué decimos El Camino hacia el Dorado? Yo siempre me pregunto eso. Porque me encanta esta película, weón. Porque amo esta fucking película. La mejor película animada que DreamWorks ha podido sacar. Uf, no sé. Hace parte de un combo de 5 películas que año por año sacó DreamWorks y eran muy buenas. El Príncipe de Egipto del 98, esta del 2000, Shrek de 2001, Spirit de 2002 y Sinbad de 2003. Para mí sigue siendo... Para mí es la número 1. La de Moisés es muy... Para mí la de Moisés es buena. La animación 2D es buena, es bacana. Sí, pero vista fuera de Semana Santa como que... como que no sé, no pega. Sí, solo se puede ver una vez al año, entonces ya no es tan chimba. A mí la verdad de las películas animadas de DreamWorks, esta es la única que me gusta. Es la única. A mí de las de 2D es mi favorita, porque pues Shrek 1 es de mis favoritas por el chiste de ¿tú conoces a Pimpón? Que me encanta, es mi chiste favorito. No, pero estamos hablando de animación 2D, no de animación 3D. Ah, no, en animación 2D esta es mi favorita por mucho. Es muy buena, es muy buena, los colores porque son literal, muy bacanos. Ni el Príncipe del Egipto, ni Spirit y Simba, no. Esta es una película que ha envejecido muy bien, marica. No, es muy vigente, además que el humor que manejan, todo, es muy divertida. Bueno, eso es una cosa, es que esta es la primera película infantil que tiene tantas escenas presexuales, weón, que uno siente como, uy, ¿sí? Parce, ese Tulio y esa Chal, pero con toda, weón. No, parce, yo cuando veía la película, yo decía, ¿cuántas pajas no me hice pensando en Chel, weón? Es que es muy sensual, ni siquiera es que esté rica, no, sí está rica, pero es muy sensual cómo se expresa, cómo se mueve, cómo mira. Es así relatina, weón, es relatina, y es como, uy, aunque eso sí es un estereotipo, que, o sea, mira a un europeo y, ay, marica, sí, me va a dar más...
Entonces, yo pensé que el estereotipo era que quería robarse el oro en su propio país. Entonces, ah, bueno, también, también, en parte. También. Que incluso tiene ahí una referencia a las drogas, que es cuando ella saca el mapa y Miguel pregunta, ¿en dónde lo tenía escondido? Y es como, ah, sí, claro, claro que sí. ¡En la concha! Eso suena a mula, eso suena a mula. Eso suena a mula. A mí me parece muy chimba la amistad de Tulio y Miguel, son muy divertidos los dos, son muy compadres. Ah, qué buena química de personajes, qué personajes tan bien diseñados, porque las características de los dos se combinan muy bacanos. El cerebro y el idiota que le sigue la cuerda al cerebro, es muy bueno. Es muy bueno. A mí me encanta la escena en la que los presentan, porque es verlos a ellos en su papel de es que son pues, estimadores. Y el huevo es que todo el tiempo tocando el laúd o lo que sea. Lo que sea que esté tocando mientras hace la música de fondo. Simple español. Ay, parce, yo me reía demasiado. Era muy chido. Es muy bueno. Y como se emputan, ¿me diste unos dados cargados? ¡Oh! Esa forma de resolver el conflicto entre los dos, parce, es muy bacano. Ojalá la película fuera más larga para que mostrara más de estos maricas timando gente. Porque es muy chévere, es muy interesante cómo estos locos se desenvuelven en la vida. Y que es un leitmotiv muy bueno dentro de los personajes, porque también es como ellos resolucionan el conflicto principal con el sacerdote, engañándolos también. Exacto, resuelven todo haciendo lo único que son buenos haciendo. Uy, a mí me pareció muchas cosas que son muy chévere. Pero esta escena del volcán es... ¡Uy, es una cosa que digo, no sé si los manes sí son dioses y la película nos intenta decir es que ellos sí tienen poder, o es como, pase, ¿cómo pueden ser tan cheperos estos maricas en la vida? Ah, es como el volcán se chupa y todo, es genial, parce, es muy buena esa escena. Además que mientras Tulio se va amputando, el volcán sigue haciendo más fuerza y todos los miran como, ¡jue puta! Y el marica de Miguel pegándole en la frente, ¿no? Es muy Es muy divertida esta película, güey. Lo que tiene muy buenos gags. Y siento que no es tan fuerte con respecto... O sea, comparándola en general con el mundo de las animaciones 2D y de las películas 2D, es las canciones. Las canciones son buenas, pero no son recordables. O sea, no, ¿en serio? No, yo en mi celular tengo guardado el sendero a la aventura, creo que se llama. Que es, a mí claro, me gusta mucho. Te encanta tanto que te sabes re bien el nombre. Una senda abriré, me encanta. O sea, son canciones buenas, pero son canciones que uno recuerda al momento de que las está escuchando, las asocia de una. Pero no son temas que uno diga, uff, marica, vas a cantar la canción que cantaba Mulan cuando estaba entrenando, no. Tal vez sí, pero la letra es muy buena. Bueno, además son cantadas por Elton John en la versión original. Pero las letras me parece que son muy buenas y empatan bien con lo que está pasando en la historia. Sí, eso sí. Sí, digamos, vamos a decir que las canciones son canon. O sea, como que permiten que la historia evolucione naturalmente. A mí lo que grabó un montón esta película, más allá de las actuaciones, digamos, la trama principal, es el paisajismo. Los fondos de cada puta escena son increíbles, güey. O sea, son extremadamente detallados. Cuando Miguel está andando por El Dorado, uno ve el detalle en cada maldito edificio. En el mapa que están siguiendo... todos los paisajes son hermosísimos, están brutalmente hechos. Yo decía, una mezcla muy loca de varias culturas americanas, prehispánicas, porque ahí hay cosas aztecas, mayas, olmecas, incluso chipcha, porque la versión original, la leyenda original del Dorado, debería ocurrir en la Amazonía. Exacto, es chipcha, incluso debería ocurrir en lo que es la Laguna de Guatavita, pero pues la Laguna de Guatavita hace mucho frío, así que los animadores dijeron, no, mándenme un lugar más que sí, se igual, va más veraniego, ¿sabes? El camino de Turmequé no vende tanto, ¿sabes? Sí, no pega tan duro, güey. Además que en esa versión Shell no se vestiría así de provocativa y tal. De sexy. No, tendría como un ponchito encima, como... No es apargata. ¿Qué mierda están haciendo acá? No, respeten, me parió, que también es tus tierritas. Entonces, sí, no podían hacerlo ahí. Aunque, creo que, o sea, yo siempre tenía la idea de que ocurría como en México por las pirámides, porque seamos honestos, si hubiera ocurrido en una ciudad más sudamericana, a no ser que fuera Inca, sería como la aldea del Dorado. No, no hubiera sido una ciudad tan chimba. El caserío, como bien. Llamémoslo el barrio. El barrio el barrio del Dorado. No hubiera sido tan bacano, no hubiera sido tan chévere. Se dan hartas licencias en la parte histórica, pero me gusta el resultado. El resultado final no...
A mí me gustó mucho cómo muestran que eran una civilización tan inteligente y tan organizada, weón, porque tenían sus labores, su jerarquía, todo estaba muy bien planteado dentro de la civilización del Dorado. Sí, o sea, una organización social muy, muy bacana. Y, o sea, siento que se dieron muy bien el trabajo de plantear bien la civilización para la película. Además que también hay unas frases muy remarcables de toda la película y uno de los momentos que llegó... con ganas. ¿Cuál es tu frase favorita? A mí una frase que me encanta es cuando el jefe del Dorado... El jefe Tanabok. Se da cuenta de que Miguel es humano, porque Miguel le dice, no, qué pena, me equivoqué. Y el jefe lo mira y le dice, tranquilo, errar es humano. Y luego, siempre y lo peor es que el imbécil de Miguel ni cuenta, o sea, el man, sí, suena algo que... No, sí, él se percata, él partió en el barco y como que dice, ay, pero él sabe que ya son panas, que ya son amigos. A mí, mi frase favorita es cuando Tulio le dice a Miguel, a ver, Miguel, si la voz te dijera algo, ¿qué crees que te diría en este momento sobre Chell? ¡Rar! Es muy buena. Me gusta mucho la farra que tiene, la farra que les arma el jefe, weón. Es como, parce, les dieron yaje, eso tiene que ser yaje. ¿Qué más puede ser esa borrachera tan loca que se pegan? Tiene que ser yaje. Ok. A mí hay dos frasecitas que me encantan. La primera ya la dije, es una sonrisa con ganas. Pero es que me encanta por el tono en el que lo dice. O sea, no la frase, sino por cómo lo dice. Entonces esas películas ganas, que tocan en latino. El doblaje en latino es muy bueno, weón. Es genial, una sonrisa con ganas, marica, lo amo, weón. Quiero que sea mi himno, ¿me entiendes? Es como levantarme todos los días y escuchar eso. A ver, una sonrisa con ganas, y yo, eso, hijo de puta, una sonrisa con ganas. ¿Sí me entiendes? Y la otra frase es cuando Tulio le dice a Miguel, Juanín. Ah, perdón, tenía que hacer el chiste. Tenía que hacer el chiste de Tulio Triviño, perdón, tenía que hacerlo, ¿ok? Perdón. Tulio, estamos grabando. No, tenía que hacerlo, lo siento. Y la otra frase que me gusta mucho es cuando Miguel se enfrenta por primera vez al sacerdote este, que todo raro que se me olvidó el nombre. Él se llama, que sé que el can. Sekelkan, que le dice con como, una tesis no habrá... al inicio. Ok, Sekelkan, que le dice como, no habrá más sacrificios ni ahora, ni nunca, y todos eso con un río. Uy, faltaron tiros y bote al 0-2, uy, madre. Ese es mi presidente, hijo de puta. Eso, uf, Miguel para concejal. Gracias, bueno, a Miguel puedo volver a mi finca tranquilo sin pensar que me van a sacrificar. Así, güey. La película es muy corta. La película originalmente estuvo pensado para hacer una franquicia, ¿saben? De búsqueda de objetos de oro. Incluso después de que se estrenó, se estuvo trabajando en una secuela en la que Chell y Tulio ya tenían un hijo que era rubio y tocaba el laúd como Miguel, pero que era hijo de Tulio. Entonces... Pero obviamente se canceló porque esta película fue de las películas de DreamWorks, es el mayor fracaso que han tenido en animación. ¿En serio? Le fue muy mal en taquilla. La película creo que costó 96 millones y recaudó apenas 72 o 76. Y en ese momento la película, o sea, ahorita la película es considerada de culto por el hecho de que mucha gente le gusta, a que ha envejecido también, pero la película en el momento se consideró un fracaso y por eso no se siguió con las secuelas que se tenían planeadas para la época. Bueno, y es que la verdad, siento que mejor. Siento que es lo mejor porque siento que una secuela o una tercera parte se habría cagado lo bonita de la primera. Sí, sí. Pues, sí, no, eso hubiera sido como un Indiana Jones, como que chévere dos aventuras, pero una tercera ya no, como que no queda tan bacán. No, o sea, Shia LaBeouf no tiene nada que hacer ahí. Sí, es verdad, o sea, ya. ¿Cuál es su escena favorita de la película? No, mi escena favorita es cuando los dos están en España todavía y los dos están fingiendo la pelea en espadas, desde que arranca la pelea en espadas hasta el punto en que se suben al techo y hacen toda esta cosa teatral de peleas con tu hermana y he peleado con tu hermana y es un halago, entonces marica, me gusta mucho. Sí, esa parte me encanta también, es muy divertida. David, ¿tienes alguna? Yo tengo una y es recién llegan al Dorado, que están el jefe y Shekel Khan y dicen como, ¿qué prefieren? ¿Una ceremonia o un banquete? ¿Ambas? ¿Ambas?
Queremos ambas. Tú, sí. Deseito. Yo amo el ¡Ashivalva! ¡Uy, marido! Porque los dos todos idiotas. Sí, sí, Ashivalva. Y Cell, ¡no, hijo de puta! Y cuando se arrepienten, ¡los dioses quieren guardar la ofrenda! ¡Ay, marica, es muy chido! El jefe Tamabox siempre es eso, se escucha un poco como entre chino y mexicano, ¿no? Como que uno no sabe dónde es ese marica. Ay, sí, es un asiático de Chapultepec, creo yo. Es como una cosa... A mí esta película me dejó una pregunta muy, muy marcada que siempre me ha corroído el coco. Y es, ¿todo el oro que iba a Chivalba cae al mismo lugar donde cae el sacerdote después que lo encuentra Cortés? O sea, ¿todo ese oro queda por ahí flotando? Cierto que sí, yo pensaba técnicamente lo mismo. Sí. Yo pensaba, pues no queda flotando porque el oro no flota, ¿sabes? Pero sí debe quedar porque por es ahí. Más de eso que el agua, pero sí... Sí, o sea, ¿queda por ahí como a la orilla de algún lado? Tendría que ser el caso, pero pues, creo que Cortés no lo vio. Tendría... Pues es que igual también con esa niebla que había. es muy jodido ahí. Es demasiado jodido. Yo siempre pero tuve una pregunta, es sé que el Khan, ¿cómo controlaba un jaguar de piedra? Pues yo sé que con el hechizo y tal, cuando obviamente por su nariz debería controlar un tucán gigante. Ah. Es muy malo. Es el Zoid que han dejado ya, weón. No, el Zoid del Tucán gigante ese quedó para otra película. Pero pase, es muy narizón, weón. Yo pensé que el Khan todo el tiempo. O sea, primero tiene una cara hijueputa que no puede con él. Y eso es mucho fácil en una película para niños, porque es difícil. Pero que pasa es que es un sacerdote, weón, ¿sabes? O hace sacrificios humanos o eres pederasta. Como que no tienes muchas opciones cuando te dedicas a la religión. En cualquiera de los dos casos, los niños no te van a querer. Ok, me dice que el Khan cayó muy mal. Aunque me parece muy épica la escena en la que el man comienza a controlar el jaguar, que se le ponen los ojos así verdes y tal. Uy, esa escena me parece increíble. Y me parece muy bien animada. Esa forma en que además el man mueve los hombros y la vez que reacciona perfectamente está muy bien hecha, weón. 98 millones de dólares, bien invertiditos, papi. Ahí. Sí, están ahí, pulitos. Y ya, esa es mi pregunta. David, ¿tiene alguna? Yo sí tengo una pregunta. Uno siempre queda con la pregunta de, bueno, ya, salieron de Dorado, tienen al caballo, están Miguel, Tulio y Shell, y ahora, ¿para dónde putas van a coger? Pues no, ¿escuchaste? Van a abrir una senda. Yo supongo que Shell les dijo, yo tengo unos primos aquí en una ciudad lo más de bacana, ¿y cómo se llama? Chapultepec, y se fueron para allá y... A mí me hubiera gustado un universo paralelo en el que Miguel hubiera fundado Bogotá. Hubiera sido chivas tus manes ahí tocando el laúd en el Chorro de Quevedo. Pues bueno, mientras la cosa no hubiera terminado con Chel diciéndole, ¿sabe qué? Yo tengo unos primos en Tenochtitlán, vamos que allá seguro. Porque 2 años más tarde, se los golean re duro. Sale Chel toda obesa, así como, Julio, ¿dónde está mi hijo? Así, con esas voces todas típicas. A mí me parece también, es que, marica, esta película es demasiado bonita, la escena en la que Miguel salta hacia el bote para salvarlos, weón. Uy, parce, sí. Porque literal estaban en ese momento en el que pelearon, redent y tal. Pues es que, igual quiere decir alguien y Tulio muy mal parido, weón, porque él mismo fue el que puso la regla. Sí. Claro. Él pero ahí dijo, Shell prohibida. ¿Y qué pasó? Pero dentro de, lo mandó? Dentro de la misma construcción de personajes se muestra al inicio de la película que Miguel igual levanta a Resto y Tulio es el que nunca levanta. Así que por eso es como que ese momento de que la nena le dice venga y tal, es como ay, parce, nunca me ponen cuidado. Entonces caía fácil. Y ahora que estamos en una sociedad diferente, sí me ponen cuidado. O sea, estaba mal localizado geográficamente. Sí, no, además que Shell monta la premisa para esta creencia popular de que toda chica latinoamericana apenas viene europeo, ¡pa! Porque ve a Tulio y lo primero que hace es como, tengo que abrir a Miguel de acá. ¿Qué le digo? Papi, abrite. Sí, ve y te lo cuido. Exactamente, como todo bien, yo de acá le echo un ojo y si puedo, de pronto un polvo. Pero... Y que literal se lo echa, porque cuando sé que el Khan sube están todos desvestidos. Sí, no, eso es tiraron re, bro. O al menos para ahorita se alcanzaron ahí a hacer cositas. Llegó la sífilis a América. ¡Ah! Le llenó esa vallina de Chivalbañero.
Así tuvo que ser. Para ustedes, ¿cuál es su personaje favorito? Creo que no, Sebastián tiene claro. El mío es el jefe, güey. Yo amo así, pues puta, lo amo. Pero para mí es Altivo. Ese caballo es una chimba. Además de que hace es muy parte lámpara. De la época... No, el caballo es muy chimba. Hace parte de la época en que DreamWorks hizo que los caballos se vieran chimbas hasta que Netflix llegó y los hizo ver como animales depresivos. Así que me parece... Sí, el caballo parece bacano, güey. Yo sé que las reglas por lo general no escoger a ninguno de los dos protagonistas, pero yo adoro a Miguel. Uy, amo a ese personaje. Miguel se hace querer mucho, güey. Sí, es muy noble. O sea, demasiado. Se nota que el tipo es timador, sí, es por Tulio. Sí, o sea, Tulio es el que lo arrastra todo y Miguel es como, ay, pero es que este es mi amigo camino. Es timador por Tulio. Si pillan, después... Ya vamos terminando este programa el día de hoy. ¡Achivalva! No, ya se me olvidó con el chiste tan maravilloso. Creo que mi conciencia está en Chivalva. Ah, no, que ¿a quién no le recomendarían esta película? Gracias, Sammy. Qué buena forma de retomar un poquitico el orden de esto. Yo no le recomendaría esta película a la gente que es xenofóbica. Cierto, sí. Yo no le recomendaría esta película a la gente que escucha los podcasts de Diana Uribe. Uf, es cierto, no, padre, es cierto. Para mal, nada, no molestar mal. Ni a Diana Uribe. Yo creo que Diana Uribe se raya cada dos minutos en la película. Exacto. Sí. Yo no le. Me gustaría ver una versión narrada por Diana Uribe. Uf, eso sería una chimpa. ¿Será yo que no logramos convencer a Diana Uribe que vea que vea la película? Pues, quién sabe. Sí. Si por lo menos llegáramos al puesto 5, hasta de pronto, pero en el 40 y pegue le está como complicado. Pero con paciencia, de pronto algún día. Yo no le recomiendo esta película a los avaros. Digamos, yo creo que el tío Macuato... Me la quitaste, güey. Y dijeron, ¡no! En ese momento lo hizo chillar. Pero esta película no se la recomiendo para nada a la gente que le gusten los armadillos. Porque la escena del partido de fútbol de cadera, uff, parce, lo va a rayar re duro. Y mucha violencia, ¡oh! Mucha violencia animal ahí. Yo pasé por armadillito. Yo no les recomendaría esta película a ningún europeo. ¿Por qué? Porque les va a hacer creer que todas las latinas quieren a los europeos y no. Porque después nos dejan sin latinas a nosotros. Es cierto. Me ahorro mi comentario, pero creo que esa es la gente a la que no le recomendaríamos El Camino hacia el Dorado. Igual es una gran película y hay mucha gente que no se la ha visto y no la conoce, entonces si usted sí se la ha pillado, marica, repítasela o recomiéndela porque de verdad es una gran película, es muy, muy buena. Y de paso recomienda el podcast y sugiéranos y compártanos para que más gente nos escuche y pille esta vuelta. Además, si se animan, pues, ¿no? También síganos en Patreon, tenemos Patreon. Tenemos un Patreon donde subimos contenido exclusivo y tal. Que es www.patreon.com/geekpunch, o si no puede el Patreon, pues no olvide que tenemos Neki, David y Plata, y usted nos envía como un comprobante de la transferencia, no importa el valor, sino que sí la hizo, y le rotamos contenido exclusivo también a usted, para que no diga, no, tranquilo, para también para los que donan, les tenemos ese contenido exclusivo, lo que pasa es que Patreon es como una red social donde podemos subirla constantemente, pero si usted dona, obvio va a tener contenido exclusivo. De alguna forma se las hacemos llegar, todo bien. Exactamente, y si usted está cumpliendo años, también, güey, para ahorita es que se va a llegar, la verdad. ¡Ay, ya estamos en YouTube, ya estamos en YouTube! Estamos subiendo los primeros ponches, a YouTube, por si de pronto usted conoce a alguien que no tiene Spotify o le da pereza o algo, ahí estamos. Así es, ahí ya nos encuentran y pueden parchar. Melo, melo. Melo caramelo. ¿Y sabe qué? Ah, perdón. A ver, una sonrisa con ganas. Tenía que hacer. Es que de verdad quiero que sea mi alarma, weón. Quiero que yo le haga tener que... Que cuando te llegue un mensaje sea así, suene eso. A ver, una sonrisa con ganas. Marica, si me están terminando, yo sonrío. Yo como... ¿Será que hay alguna forma de poner una alarma a Patreon que cada que llegue un nuevo suscriptor sea como, a ver, una sonrisa con ganas? Ah, sería el puto. Bueno, mucha gente no sabe y hay un meme que es muy famoso que es de esta película. Y la gente no sabe, sí. El de la cena... En la que este, pues otro, no sé cómo decirlo, indígena, aborigen. ¿El guerrero que se muere? Pues cuando le dice, no, que cuando está que llegando Cortés. Guiados por Chequelcán. Ajá, sí. Le dice como, es que no me acuerdo cómo es el contexto,
Que lo que pasa es que ya están preparando la salida de Tulio y de Miguel, de Tulio, del Dorado, y llega este personaje secundario, y le dice como, no, viene un ejército gigante, y dice, ay, pero nunca van a encontrar la entrada, pero es que viene de la mano con Shekel Khan, y todos como, uy, marica, se salvó. ¿Ah? Sí, sabes, es verdad. ¡Guerrero, prepárense para la batalla! Yo siento que el hecho de que Shekel Khan se haya salvado hubiera derrumbado la religión de ellos, porque eso significa que Xibalba no existe. ¡Ay, no, pero la madre! Entonces... Ah, bueno, si el man tenía... El piró contra un tigre de piedra, huevón, o sea... Sí, no, el man tenía fuerza, el man sí tenía una relación... O sea, la película sí muestra que sí hay magia en el mundo, en ese mundo al menos hay magia y tienen que haber dioses. Entonces, claro, bueno, ya... Es que después, ¿no?, desbaratamos la religión de esas películas. Ay, quieto. Ahora nos vamos a meter con religiones, güey. Vamos a tener esos episodios también. Mañana vamos a tener Israel, Estado o Fantasía. Mañana en la Fuerza 1, ahí vamos a lo que... Bueno, muchachos, muchísimas gracias por escucharnos y les esperamos en nuestras redes sociales, Geek Punch Podcast. Ahí estamos siempre en contacto con ustedes, muy pendientes, hacemos memes y ilustraciones para ustedes. Entonces, los esperamos y no olviden, una sonrisa con ganas. Y que Tulio y Miguel me los bendiga fuertemente. O Miguel y Tulio. Chao, chao. Chao.